¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Nuevamente estamos en la pantalla de Colsecor, Canal 6 TV Cooperativa, para acompañarlo con Mundo Agro, en una semana con muchas novedades e información para el productor agropecuario. Que vamos a comenzar con un dato habitual en el comienzo de la semana, como es la apertura en el mercado de operaciones ganaderas en el mercado de Hacienda Córdoba. De la mano de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, nos asomamos a los precios más destacados en este inicio de semana de operaciones después de una semana atípica. Obviamente hubo un solo remate por la festividad de Pascua. Pedro Pérez de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima nos habló sobre los precios registrados en el mercado de Hacienda Córdoba. Pero ¿qué precios se han registrado en el día de hoy aquí en el mercado de Hacienda Córdoba? Mira, con el consumo liviano seguimos manteniendo más o menos los mismos precios que veníamos manteniendo. Te diré que empezamos los primeros corrales ahí en los 10 pesos, 10.10, hasta 10.34 fue el máximo. Después se cayó un poquito, un novillito más de pasto, viste que se cae un poco el precio. Anduvo ahí en los 9.50, 9.60. Bueno, y después con algún novillo más pesado en los 9 pesos, 8.80, 8.70, y con algunos novillos más cruza, más regulares, hay alrededor de los 8 pesos, 7.80 aproximadamente. Bueno, un mercado que se mantiene firme en cuanto a los precios. Mira, el consumo liviano acá en el mercado se mantiene firme. Sí, por ahí un novillo un poco más pesado que ya va más con otro destino, por ahí se cae un poquito el precio, pero el precio sigue firme. ¿El precio baja a partir de la falta de interés en algunos sectores o en algunas ofertas? No, mira, por ahí depende por ahí un poquito el precio y la calidad, más que nada en la baja del precio. La oferta, digamos, sigue más o menos constante y la demanda es buena. Lo que es consumo es buena, digamos, y por eso se mantiene el precio en ese aspecto, ¿no es cierto? Bueno, todo esto después de la Semana Santa, una semana donde prácticamente el consumo de carne ha sido muy bajo. ¿Ustedes creen que el precio puede llegar a repuntar en estas próximas semanas? Mira, yo creo en lo que es el consumo, no creo que vaya a repuntar, lo más seguro es que se siga manteniendo en esos valores. Sí te comento que hay por ahí una caída un poco en el precio de la vaca, lo que es más que nada la parte de frigorífico. La vaca se cayó, te diré que un 50, 60 centavos el lunes pasado, pero lo que es el consumo liviano creo que se va a seguir manteniendo en esos valores. ¿Qué remate tiene previsto Consignaciones Córdoba para esta semana? Nuestro próximo remate es el día viernes 29 en las instalaciones de La Perla, que vamos a tener más o menos unas 1.500, 1.700 cabezas aproximadamente. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más Mundo Agro. Por cierto, con toda la información para el productor agropecuario. Ya volvemos. ¿Qué campaña? Hay que seguir invirtiendo en tecnología para darle valor agregado a nuestros productos. Expo Campo 2011. Stands, demostraciones, seminarios y agricultura de precisión. 5 al 7 de mayo, ruta 8, kilómetro 637, Río Cuarto, Córdoba. Vení por más, vení Expo Campo. Te esperamos. Tenemos la cerveza de Villa General Belgrano, los maníes de Hernando, de Alejandro, aceitunas de Cruz del Eje y papas de Dolores, fiambres de Oncativo, La Colonia, quesitos de James Cray, Freire y San Francisco. Tenemos con qué encontrarnos y dialogar. Tenemos las máquinas de Montebuey, Belville, los tractores de Las Varillas y las sembradoras de Montemaíz. Tenemos el trigo de Marco Juárez y Leones que se hace harina en los molinos de Adelia María, La Bulalle. Tenemos el agua de los molinos, las pichanas, embalse y la sal de Lucio de Mansilla. Tenemos el pan de cada día. Tenemos la carne de Jesús María, Río Cuarto, Huinca y Maquena, los cabritos de Quilino, la fruta de Tirolesa y la verdura del Cinturón Verde, los vinos y las pastas de Carolla, el pescado de nuestra Mar Chiquita y de Viamonte, los caramelos de Arroyito. Tenemos motivos para creer, porque tenemos más universidades, porque exportamos bienes, pero también tecnología, conocimiento y creatividad, porque tenemos camiones y autos de Ferreira, de Santa Isabel, que recorren caminos y puentes hechos con piedras de los cóndores, cal de malagueño, manos de Tulumba y barrio Altamira. Caminos que llevan madera de calamuchita, caminos que traen ríos de turistas a nuestros valles. No nos falta nada,
ni recursos ni capacidad, ni inteligencia ni coraje, ni solidaridad ni orgullo. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer la Córdoba que soñamos. Y hoy estamos más cerca de lograrlo, porque en estos años hicimos mucho y eso está a la vista. Pero como gobernador aprendí que desde el encuentro y el diálogo, si nos mantenemos juntos y unidos, entre todos, podemos hacer mucho, mucho, pero mucho más. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar. Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. El sector agropecuario nacional con todas las miradas en el Chaco. Y en este 2011 la vidriera por octava vez consecutiva es Agronea. Muestra estática y dinámica de maquinarias. 24, 25 y 26 de junio en Charata, Chaco. Octava edición de Agronea. Participe y llévese la mejor información. Sorteo de stands próximo 12 de mayo en Hotel Catange de Charata, Chaco.